For the second part of the interview here at BBVA in Madrid, I'm joined by Rafael López Gracia. And Rafael is the head of the retail systems here at BBVA Spain. He has a degree from the University of Valencia, has worked for 11 years at Accenture, and joined BBVA in 2002. You've worked in different management positions in IT, and for the last 9 months, you're head of the retail systems here at BBVA and very involved in the digital factory, in the transformation factory that was, I'll repeat it again, awarded or recognized by Forrester as having developed the best banking app in the world. So Rafael, let's talk about the technology angle. We've heard the business angle of the transformation of the bank. So the ambition of the bank was really very high and they've realized their ambition as well to be the best mobile and digital bank in the world. But so what is the technical challenge to realize that? Because technology is everything in a project like that. Bien, primero empezaré hablando un poco de cómo es nuestra organización en IT. La unidad que lidero se llama Retail System. Uh-huh. Esto consiste básicamente en los canales digitales y los canales presenciales, como oficinas, contact center, cajeros. Además tenemos grupos especializados en temas como el CRM y metodologías de DevOps y un equipo transversal de un pool de transformación. Lo que decidimos hace 5 años fue trasladar a parte de estos equipos, a gran parte de estos equipos, y juntarlos con los equipos de negocio de Sofía y con los equipos de diseño. Hicimos una nueva unidad, totalmente de nueva desde el principio. Empezó con 150 personas, ahora debemos tener como 650 personas, eso nos hemos escalado mucho en 5 años. Uh-huh. Les pusimos todos juntos, sin diferencia, formando programas y scrums dedicados a construir nuestros principales objetivos de negocio, lo que llamamos nuestros value streams. Entonces creo que la clave es que esas personas trabajan juntas, las personas de tecnología y los de negocio. Y con eso hemos conseguido que cosas que hasta hace unos años eran prácticamente ideas en papel, las hemos llevado a la práctica. Te pongo algunos ejemplos. Uh-huh. Conseguir los servicios en la nube. Pues gran parte de nuestros procesos y de nuestros datos residen en servicios en la nube, nube privadas, nubes públicas, etc. Hemos aplicado tecnologías de alta disposición de datos, de procesamiento de alta velocidad. Hemos aplicado técnicas y metodologías de DevOps desde el desarrollo en las fases de testing y en las fases de implementación. Nosotros conseguimos que haya cientos de personas desarrollando líneas de código para la web, para la app, en una especie de mundo loco de haciendo funcionalidades extraordinarias para nuestros clientes. Todo esto necesita de un orden perfectamente establecido y de ciertas normas, ¿no? Eso lo conseguimos con unos equipos cross, con la mejor gente que podemos conseguir, ¿vale? Tanto internos como externos. Esos equipos se ocupan que todas las ramas de desarrollo cumplan unas normas, estén en unas fechas, cumplan test automáticos y conseguimos sacar cientos de funcionalidades que ponemos en marcha todos los meses, cada vez con mayor frecuencia, y conseguir que todo siga funcionando día a día sin que nada se rompa, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido la clave, ¿no? O sea, organizarnos de una manera distinta y apoyarnos en esa nueva manera de trabajar para trasladar a la realidad las nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer. Y entonces, el hecho de que hayamos conseguido estos premios y que seamos líderes en el mundo digital, en NPS de clientes para la app, para la web, pues creo que demuestra estas cosas, ¿no? De que conseguimos mantenernos en estos niveles de casi excelencia, ¿no? Okay. Let's talk about talent and how you attract talent and how you make sure that the people in your organization start working in this new agile way. So how have you changed your people? Voy a empezar por el final. Nuestro objetivo
es que la gente quiera venir a trabajar con nosotros, ¿vale? Que sea feliz trabajando en BBVA. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que rodearnos de la gente con mayor talento y además que esté súper motivada. No vale una de las dos, tenemos que conseguir las dos cosas. Entonces, el talento interno, voy a decir que lo tenemos, ¿vale? Lo hemos buscado, lo hemos agrupado. Para algunas funciones específicas, necesitamos conseguir rodearnos de la gente que está en la última vanguardia de lo que se construye, ¿vale? Queremos conseguir que la gente que desarrolla apps móviles en España quieran venir con nosotros, los mejores. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aplicamos, creo que, un recruiting bastante potente, bastante riguroso. Queremos que sean los mejores los que estén aquí. No seleccionamos un proveedor específico o grandes empresas, sino que seleccionamos personas en concreto, currículums en concreto. Buscamos gente, mucha gente joven, gente experta en nuevas tecnologías, a la que entienda el reto de la aventura que está haciendo BBVA. Creo que estamos haciendo historia prácticamente en la banca, en España y parte del mundo. Y entonces, esa es nuestra filosofía, o sea, atraer a la gente para que nos acompañe en esta época histórica que estamos haciendo. Let's talk a bit more about talent. So recruiting the best people is your goal and your approach, but how do you work with the rest of the ecosystem? How do you work with startups? How do you work with your sourcing partners? How do you decide what kind of capabilities you have in-house? What kind of capabilities do you have providers for? El banco, el grupo, siempre ha estado muy interesado, preocupado y promoviendo la innovación. Entonces, tenemos grupos específicos de áreas que trabajan la innovación. Tenemos un centro de innovación en Madrid que es un referente, ¿no? Que es un centro donde generamos ideas, generamos concursos, damos premios, trabajamos con startups, las analizamos y bueno, y hemos incorporado algunas de ellas al grupo, ¿no? Entonces, nosotros, en lo que es el desarrollo de software, pues la mayoría de las veces desarrollamos el core bancario, lo desarrollamos nosotros, pero aprovechamos capacidades que tenemos en otras empresas. Entonces, tenemos varios ejemplos, por ejemplo, empresas que hemos ido añadiendo al grupo de BBVA. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Madiba, especialista en analítica de datos en diferentes áreas, en áreas de geolocalización, de datos demográficos, de datos de viviendas. Tenemos otros ejemplos con empresas como Veridas, que nos ayuda en el reconocimiento facial biométrico que hemos aplicado para el alta online a través del móvil, a través de selfie, fotografías de DNIs y documentos identificativos. Son empresas que son referencia en estas especialidades y hemos hecho joint venture con ellos para incorporarlos en nuestro desarrollo. Entonces, la innovación está siempre presente en todo lo que hacemos. So let's talk about your role. What is essentially your role in this organization? Sí, mi papel dentro de la transformación, dentro del área de transformación, es ser el enlace con el área de ingeniería. Yo soy el representante de Ingeniería España en el equipo de Sofía. Ingeniería es lo que nosotros llamamos al área que engloba desarrollo de sistemas, seguridad, procesos, comunicaciones, control financiero. Entonces, yo soy el enlace para que conseguir que las cosas ocurran, es decir, facilitar que la fábrica digital consiga sus objetivos y poner todos los medios tecnológicos que BBVA tiene para que consigamos hacer lo que creemos que el negocio y el cliente necesita. Esa es mi principal misión, que todo fluya y todo sea
fácil. O sea, yo básicamente soy un facilitador de que consigamos los objetivos de negocio y podamos aportar ese valor diferencial a nuestros clientes. And so what is it that drives you in your job? When are you, when at the end of the day do you go home and you say, well, this was a great day? What makes you happy in your job? Bueno, yo creo que el trabajo de sistemas, de tecnología, es un trabajo duro. O sea, muchas veces vas a casa bastante tarde y cansado y con cierta frustración. Pero realmente todos los días consigo levantarme con nuevas fuerzas y nuevo buen humor para volver aquí otra vez cargado de energía, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque creo que realmente estamos disfrutando lo que estamos haciendo. O sea, estamos viviendo algo que creemos que genera un valor de verdad. O sea, realmente con esta forma de trabajar nos estamos dando cuenta que lo que hacemos, que cualquier pequeña cosa que hacemos, que cualquier desarrollo, que cualquier aporte de ideas, acaba teniendo su fruto y su aplicación práctica para nuestros clientes. Entonces, eso a mí es lo que me hace volver día tras día al trabajo a divertirme. Okay, and what are the most important values for you? What are your personal values and how do you bring them to your job? Bueno, yo creo que lo que consigo, mis valores o lo que yo creo que aporto como desde mi punto de vista personal a mi trabajo en BBVA, soy una persona bastante entusiasta, un optimista nato, es decir, capaz de volver a levantarme cada vez, ¿no? Y de soy un poco incansable, casi diría, ¿no? Es decir, es muy difícil que me rinda. Creo que mi experiencia en haber estado en diferentes posiciones dentro de BBVA, habiendo visto cosas tan diferentes como seguros, valores, banca privada, y tanto en España como en el extranjero, haber trabajado con colegas en México, Argentina, Colombia en el pasado, me da cierta background que creo que puede ayudar muchas veces a cómo movernos en la organización, cómo ayudar a Sofía y a nuestros colegas a que las cosas ocurran, cómo relacionarnos con otras áreas, con ingeniería, o sea, con arquitectura, con producción, con servicios jurídicos, con cumplimiento. Creo que todo eso lo puedo aportar y es lo que intento hacer todos los días. This video is being watched by future digital leaders, people that have the ambition to be as successful in their career as you have here. Being at BBVA, what would your advice be to people that are 10, 20 years younger than us and that have the ambition to be a successful digital leader? Bueno, quizá destacaría en primer lugar la motivación, o sea, la motivación que tiene que nacer desde uno mismo y que tiene que retroalimentarse con el equipo. Eso es, creo que es la clave fundamental, estar motivado. La segunda es la confianza ciega o casi ciega en el otro, es decir, pensar que tus compañeros de equipo pueden hacer perfectamente aquello que necesitas que hagan, es decir, no querer hacer todo tú o pensar que solo tú lo puedes hacer bien. Y la tercera sería escuchar y aprender de los demás. Incluso de los que acaban de llegar, ¿no? No creer que la experiencia lo es todo, sino conjugar experiencia y sabia nueva. Let's talk a little bit more about leadership. And so, how has the role of the CIO changed over the last 10 years, in your view? Bien, creo que la principal diferencia es que el papel del CIO hace unos años estaba más, era algún rol quizá muy jerárquico y pensado para una organización, algo más rígida. Actualmente, de hecho, nosotros no tenemos la figura del CIO como tal. Nos hemos redefinido y tenemos un rol
que cada uno de nosotros hace una parte de lo que es el antiguo CIO, ¿no? Entonces creo que ahora nuestro, o mi rol como responsable de una parte de sistemas, de tecnología, está mucho más cercano en el día a día de los equipos. Yo participo en las mismas ceremonias que mis equipos, en muchas ceremonias de definición, en muchas ceremonias de ideación. Hablo todos los días con managers, pero también con desarrolladores. Hablo con ellos, me siento con ellos al lado. Entonces, de alguna manera, creo que se ha democratizado un poco la es una palabra que no sé si aplica, pero creo que se ha hecho mucho más cercano. So, Rafa, what kind of leader are you, and can you give an example of your leadership style? Sí, creo que soy una persona cercana, abierta, bastante accesible. Me gusta interactuar con la gente, me divierte hablar con ellos, me gusta entender las cosas, me gusta pintar en las pizarras los problemas con ellos. Creo que genero confianza que es recíproca y me da la sensación de que genero o que soy capaz de generar cierta lealtad hacia los equipos que lidero. Yo con el equipo actual llevo solo 9 meses, que parece mucho, pero es como quien dice ayer, y a la mayoría del equipo parece que los conozco desde hace años. Y no es una exageración, o sea, somos amigos, o sea, para mí son grandes amigos mi equipo. Yo, muchísimas de las reuniones que hacemos nos vamos a comer juntos, ¿no? Entonces, ese es realmente, creo que es mi estilo de liderazgo. A good way to talk about leadership, or a good way to ask about that, is, well, what do you think people say about you when you're not around? Bueno, es posible que digan que soy una persona seria. ¿Seria? Sí. Luego creo que cuando me conocen, quizá la primera interfaz sea así, creo que cuando me conocen ya cambian. No sé si piensan que a lo mejor soy un poco estricto en los mensajes de mantener lo que hablábamos antes, la calidad, la eficiencia, la seguridad. Entonces, siempre estoy un poco pesado con esos temas, pero creo que es nuestra misión. Es posible que digan que me gusta mucho entender las cosas con mucho zoom, con mucho detalle, y que les pregunto demasiado, pero realmente creo que es fruto de mi pasión por entender las cosas y ayudarles. So, Rafael, in this series of interviews that we do, we always ask the people about their personality type. And your personality type of MBTI is ESTP, yeah. Extroverts, sensing, thinking and perceiving. That personality type is also described as the entrepreneurs. And these are people that are full of life, full of energy, and they have great joy in pushing boundaries and discovering new things and ideas. They're very sociable, they're direct, they're original thinkers, and so on. But on the possible weak side of people with this personality profile is that they can sometimes be impatient. So do you recognize that, and how do you overcome this? Creo que soy bastante impaciente, me lo dicen muchos amigos, muchos compañeros, muchos colegas. En cualquier reunión que estamos varios en una mesa, no puedo aguantar 4 minutos sin levantarme a la pizarra a escribir lo que estamos diciendo, ¿no? Soy el primero. Entonces, eso no sé si es un defecto, es una virtud, pero es una realidad, ¿no? Eso me hace que muchas veces quiera expresar mis opiniones, que quiera plasmar mi visión de las cosas, el primero, y quizá no esperar a escuchar y luego sacar las conclusiones del grupo, que suelen ser bastante más fructíferas que las de uno solo, ¿no? Tiene otra parte positiva, que es el empuje, el que no se queden las cosas a medias, el ir el primero y hacer que la gente nos siga. Pero creo que es un defecto que tengo que ir puliendo poco a poco y aprovechar la parte positiva de esa impaciencia, pero en algún momento puedo dejar de avasallar un poquito, ¿no? Rafael, tell me, in your life, what is your personal mantra?
Bueno, quizá el que más me gusta es cada día es una aventura, cada metro de playa es un objetivo, esto es de una película, y hay que venir al trabajo a divertirse. El día que no nos divirtamos, hay que irse a otro sitio. Okay. And who is it that you look up to? Who are the mentors, in your life, the people that you really look up to? Bueno, yo he tenido unos cuantos jefes mentores en la organización. De todos he aprendido algo. Ahora no lo voy a decir. Mm-hmm. Y luego la gente que más me inspira es el equipo. Son las principales personas que están con nosotros en este mundo de transformación. Mm-hmm. Todos los días aprendo algo de ellos. Me considero afortunado por estar trabajando con ellos. Uh-huh. Y tenemos gente tan buena que es realmente, realmente inspiradora. Entonces, para mí, doy gracias que todos los días por haber tenido la suerte de estar en este super equipo, ¿no? Entonces, no voy a decir nombres concretos porque cada uno tiene su personalidad. Todos son brillantes profesionales. Y es un lujo de verdad poder compartir tiempo con ellos. Sé que Sofía se va a poner colorada, pero realmente en estos momentos la persona de la que más estoy aprendiendo en este tiempo uh-huh. es ella. Considero un auténtico lujo poder estar todos los días a su lado. And so with that, thank you very much, Rafael, for your time and for your warm hospitality here. And it was a pleasure talking to you. So muchas gracias. Gracias a ti.